finca Betania y es tuya la tierra por ti consagrada. Tus labios sonríen, tus manos se extienden con gesto de madre que acoge a sus hijos. La reconciliación, si se expresa como lo indica el diccionario, es un proceso de sanación y de restauración de las relaciones heridas. Es decir, la reconciliación de la familia, de la humanidad, ha estado en conflicto consigo misma y con su creador. ¿Y cuál es el origen de ese conflicto? Es el pecado. Porque la persona ha tenido internamente un rompimiento moral, fallando a las leyes del Señor. A la vez, la reconciliación es un don que Dios nos ha dado, porque tanto la mente como el corazón de todos nosotros se transforma, porque el Señor infunde en nosotros su gracia salvadora. Cuando Jesús muere en la cruz, nos reconcilia a todos nosotros. Y esa es la misión que Jesús ha dejado a la iglesia: la reconciliación del género humano. La iglesia sigue trabajando en la reconciliación de los seres. Y por eso es tan bello que María, madre de la iglesia, la madre de Dios, se ha presentado en este lugar para continuar y hacer énfasis en esa misión de reconciliación de los seres. Así que hoy en día encomendemos todas nuestras necesidades, reconciliémonos con el Señor a través de los sacramentos y dejemos con María todas nuestras necesidades y dejen que en su corazón tengamos los siguientes atributos que han surgido de este lugar tan hermoso: la esperanza, el gozo, la humildad, el equilibrio, la vida familiar y finalmente a lo que hemos sido todos llamados, a la evangelización. Muchas gracias. El 25 de marzo que recordamos, hace 45 años, en esta tierra se inició una nueva historia de amor. Dios quiso hablarle a los hombres, envió a su mensajera, a nuestra madre reconciliadora de los pueblos, para darnos ese mensaje de esperanza y de luz, especialmente en el año 76, para prepararnos para todo este momento duro que venía, para que nos acerquemos a Dios, para que busquemos a Dios, para que luchemos por la unidad de las familias, para que luchemos por la vida, por la verdad, y para que seamos testimonio en el mundo de la presencia de Cristo y de su Madre. Reconciliadora, reconciliadores con el Reconciliador. Qué hermoso misterio el que hoy estamos celebrando. Por eso no es casualidad que María escogió este lugar un 25 de marzo y ella se autodenominó reconciliadora, porque la fiesta de la Anunciación es a su vez la fiesta de la reconciliación. Y tenemos que agregar que este lugar bendito en el que hoy estamos, como todos los santuarios marianos del mundo o como cualquier casa de María,
es un lugar dado para la reconciliación. Y cada vez que venimos a Betania sentimos esa conexión con Dios, porque eso es lo que hace María. María no nos lleva a ella, nunca. Siempre María se hace presente para llevarnos a su Hijo, para reconciliarnos con su Hijo y para que busquemos y encontremos a su Hijo Jesucristo. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de miedo, de vacío existencial, de tristeza y de depresión, María viene a recordarnos dónde está la fuente de la alegría, de la paz, del amor y de la esperanza cristiana. Dejémonos acompañar por ella. Dejemos que ella siga reconciliando nuestros corazones con Dios. Que nuestro paso peregrino por este lugar transforme nuestra vida y que salgamos con el corazón gozoso, porque hoy hemos entrado a Nazaret y juntos con María hemos recordado el misterio. El misterio más grande de la historia de la humanidad, que fue cuando el Verbo se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Y esto gracias a María. Que María reconciliadora nos siga reconciliando con Dios, nos siga guiando por el camino de la salvación, que confiemos en su ayuda e intercesión y que nunca nos falte el amor a Dios que María tuvo de más, nos contagie nuestro corazón para que le amemos de verdad, le busquemos con sinceridad y para que no perdamos el centro, para que no perdamos la fuente que es Cristo el Señor, a quien María hoy nos presenta en sus brazos y que nosotros reconocemos y adoramos en el misterio inmenso de la encarnación, el momento en el que Dios vino a nosotros y nos trajo toda su luz y toda su paz. Que así sea. ¡Que viva María! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva la Iglesia! ¡Que viva Betania! ¡Fuerte aplauso a nuestra madre! Queremos regalarle a los sacerdotes, bueno, primero sería el padre Jofre, pero le vamos a decir ese señor padre Enrique, que es su cumpleaños, de una imagen de María reconciliadora de todos los pueblos y naciones, las cuales se mandaron a hacer después de haber hablado con Monseñor Federico el Mayor y nos permitió mandar a hacer las imágenes para empezar a llevarlas a todas las parroquias de Venezuela para hacer conocer la vocación de María Reconciliadora. Así que Padre Enrique, aquí está la primera. Derrama gracias, Señor, renovación en el corazón, sanación y restauración. Reconcílianos, Señor, a través de la ternura y el amor de nuestra Madre Reconciliadora. Y la bendición de Dios se derrame sobre esta imagen de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reconciliados para reconciliar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.